Está con nosotros el doctor Alejandro Severín. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Cómo le va, Lagarto? ¿Cómo anda? Hablamos con... yo no sé si fue con usted o con una cliente suya. Parece que con ambos. Con ambos. Con ambos. Hará un año. Más no, menos de un año. ¿Cuándo comenzó a tomar notoriedad este famoso caso de las prótesis mamarias fabricadas, creo que en Francia, que ingresaron al país, fueron autorizadas por las autoridades sanitarias del país, fueron comercializadas aquí y después, bueno, se dio o se tuvo conocimiento de que esas prótesis no reunían los requisitos necesarios y que ponían en riesgo la salud de las personas? Cuéntenos el caso de su cliente. ¿Su clienta presentó un amparo? Bueno, son varias las personas, pero este es un caso líder, testigo en Argentina y creo que en el mundo, porque estas famosas prótesis fueron fabricadas en Francia. El fabricante, un tal Mas, todavía está detenido en Francia por fraude. La Agencia Francesa de Seguridad Biotécnica autorizó estas prótesis. Se exportaron a la Comunidad Económica Europea cientos de miles. A América entraron cientos de miles. En Argentina entraron aproximadamente 18.000. ¿Y por qué entraron? Y porque la ANMAT importó la autorización, es decir, no cumplió con su tarea. Lo real y concreto es que con el tiempo esta prótesis empieza a estallar, se larga la alerta mundial y la misma ADMAT, que había importado la autorización, también importó la prohibición. Y luego empezaron los problemas. Estas prótesis tienen un contenido nocivo, desconocido para todos, que puede entrar al sistema sanguíneo y puede entrar también inclusive o producir un trombo. Es una cosa complicada. La persona esta pretendió, por vía de un amparo, acá hay dos cuestiones. Estas personas son víctimas de la negligencia del Estado francés y la negligencia del Estado argentino. Que autorizaron un medicamento, en este caso una prótesis, sin haber tomado los recaudos necesarios. Bueno, que eran venenosas. Claro. La prótesis pica es una bomba de tiempo. Se ha probado que estalla con mayor facilidad que las otras, pero no solamente eso, porque los gel, cuando estalla una prótesis, todo esto ya lo aprendí yo, ¿no? Ahora, sí, no es que yo lo sepa, supiera antes. Es inocuo. En el caso de las PIP no es inocuo, no se sabe. Son gel industriales para no uso para el ser humano. La Fed, los norteamericanos la prohibieron, con pocas palabras la prohibieron, y eso nunca se supo. Así que esto tiene todo un halo de misterio y de posible corrupción. Pero nadie a nivel internacional. Nadie reparó con que no hayan entrado a Estados Unidos. Nadie reparó que los norteamericanos dijeron no, esto no se compadece con esto, no se autoriza. No fueron mucho más allá, pero no lo autorizaron porque entendieron que había un fraude ahí. Así que esto tiene un halo misterioso, ¿no? Y lo cierto es que la justicia ahora le ha concedido qué cosa. Lo cierto, para que entienda la gente, es que las personas previamente deben recuperar su salud para poder litigar. Yo no puedo litigar con vos, Lagarto, si me falta un brazo y se me está pudriendo el brazo, porque no estoy en paridad de armas, que se llama. Entonces, acá hay dos temas. Por un lado, un amparo que se intenta ante la Justicia Federal Argentina, que ha tenido resultado, en donde el juez federal número 2, Sánchez Freites, creo que era cargo del 3 esta causa, que también está a cargo él, el doctor Sánchez Freites, ha autorizado a cargo del Estado Nacional y a cargo del ADMAT que la persona sea explantada de sus prótesis con un cuidado intensivo pre, post, en todos los aspectos. Esto es un triunfo muy importante para los consumidores argentinos. Se las van a sacar, Van a hacer un implante. Nosotros estamos ahora en la Cámara Federal discutiendo algunas cuestiones con respecto a algunos detalles, pero el paso inicial está dado. Se ha reconocido la responsabilidad objetiva del Estado argentino, del ADMAT, que esto es la responsabilidad exclusiva de ellos. Acá no hay médicos de por medio, no hay obras sociales, porque los médicos, y esto es importante, Lagarto, decirle a la gente, a los médicos, salvo que hayan hecho una mala praxis, que eso es otro problema, o las obras sociales que las han importado, o los importadores, no tienen ninguna responsabilidad. ¿Implantaron algo que estaba autorizado? Por nuestro el organismo central. No tiene la culpa. Organismo, de control. Está clarito. Exactamente. Y esto es importante porque cuando andan de la justicia pidiendo las historias clínicas, los médicos mal asesorados, y esto hay que decirlo, están mal asesorados por sus abogados, andan escondiendo las historias clínicas y ocasionan allanamientos y publicidad mala y toda una serie de cuestiones, ¿no es cierto? Bien, lo posterior a esto,
va a ser ya una demanda por daños y perjuicios, en la cual hay que ponerle solamente un número, porque si por un lado el Estado reconoce la justicia de que el responsable es usted de haber importado esto y se tiene que hacer cargo de solucionar el problema, bueno, después vendrá una reparación. Pero acá es importante también, Lagarto, es la responsabilidad del Estado francés. Francés. Pero usted ha demandado, en aquel momento nos dijo que la demanda suya iba en contra también del Estado francés. Es que tiene que ir en contra del Estado francés, el Estado argentino y el ANMAT. Digo el Estado argentino y el ANMAT porque son dos cosas distintas, porque el ANMAT es un ente descentralizado, aunque depende del Ministerio de Salud. ¿Y por qué? Y nosotros ya hemos probado de que eso funciona y es así. Existe una ley, la 24.488, que es de inmunidad de los Estados extranjeros. Vos no podés demandar a un Estado extranjero por hechos ocurridos en el extranjero. No, salvo que esto sea el fruto de un delito o un cuasi delito. Entonces el argentino tiene derecho de demandar al Estado, y el Estado que ha firmado todo este tipo de convenios, que son casi todas las de Naciones Unidas, declina en jurisdicción. Estas son indemnizaciones importantes. Imagínense lo que es una persona haber cargado con una bomba de tiempo. Sí. No, pero es que ahora se ha producido un efecto, desde la prohibición de las PIP, se ha producido un efecto terrible en las mujeres, que es tienen fobias, tienen miedo a caerse. El trauma menor, esto por el Hospital Nacional de Clínica, en esta causa Sárraga, en el Hospital Nacional de Clínica, los profesores del Hospital Nacional de Clínica, a cargo de las respectivas cátedras, psiquiatría, psicología y medicina, no me acuerdo los nombres, Garzón, y otras personas más, le han dado un informe a Sánchez Freite, porque Sánchez Freite se preocupó en esto, en decir, bueno, pero esto es así, y ha sido determinante. La sola portación de las prótesis es un peligro, puede producir roturas, pero lo más grave es las enfermedades psiquiátricas y psíquicas que crean mujeres. Ahora, acá digamos, lo que le dice el juez Sánchez Freite... Sí, es parte de eso, ¿no? Sí, pero lo que le dice es prácticamente el reconocimiento de lo que absoluto se está diciendo. Absoluto y total. Porque le obliga al ANMAT a quitar las prótesis. ¿Por qué lo va a obligar al ANMAT a quitar las prótesis? A su costo y cargo. Claro, su costo y cargo, si no es que entiende que son peligrosas. No, es por eso le digo que esto es cuestión en el futuro, ya cuando se terminen estos amparos, que prácticamente se terminan con la medida cautelar, porque ese era el objeto, no tenía un objeto económico esto, no había una reparación, es demandar y ponerle un número a las indemnizaciones, que debe ser importante. ¿Se las van a sacar las prótesis y les van a poner otras? Esa es la idea, esa es la idea. Y te digo algo, Ivana, que es muy importante esto. Apareció en Córdoba, y yo se lo dije, Lagarto, cuando se empezó esto, apareció en Córdoba una abogada de Buenos Aires, una pseudo abogada de Buenos Aires. Sí, que juntaba clientas para juntaba demandar al Estado francés. Que juntaba clientas de una forma muy rara, que se anotaron en un listado para ir a pedirle a los franceses. Usted se acuerda, las mujeres, más que todo. Pero una abogada que vino de Buenos Aires. De Buenos Aires, fue muy publicitada. Y que se juntaran, hicieron un listado para pedir a los franceses que le reconocieran una indemnización de 14.000 pesos. Una cosa insólita que realmente estuvimos averiguando en el Colegio de Abogados. Me produjo indignación eso, porque era una operación hecha por alguien. Es evidente que era esto antes que cayera preso el famoso fabricante. Era alguien enviado de Francia, y lo digo con toda claridad porque lo hemos dicho en las demandas. ¿Quién es esta persona que apareció en Córdoba y dijo todo esto y engañó a un montón de mujeres, ¿no? Alejandro, ¿se conoce, además de eso, de su clienta, si hay otros casos en esta situación en Córdoba? ¿Cuántos casos hay en Córdoba? Digamos? Miles. Por eso tiene 18 miles. Porque 18 mil entran y miles hay en Córdoba. Sí, claro. ¿Qué miles van a poder hacer uso? Tienen que ir a buscar a su abogado de confianza, que crean que puede llevar adelante una demanda internacional, que es capaz de hacer esto y hacer y pedir. Bueno, ya tiene una cautelar ahí que le... Bueno, la jurisprudencia. Tendría que buscar a su abogado que le tenga confianza y que pueda llevar adelante esto con un juicio internacional. Bueno, muchas gracias, Doc. Muy amable. Un minutito por el otro tema. Sí. Porque se hizo cargo el doctor, o mejor dicho, fue contratado por una de las partes damnificadas en el incendio de geriátrico de hace... Sí, del geriátrico acá, el Cerro de la Rosa. Me parece que leí que la causa estaba un poco paralizada y... Sí, yo le voy a explicar. No fui contratado, porque no le he cobrado nada. Bueno, me ha causado... No, lo tengo que decir. Porque me causó una indignación de que una causa en donde murieron 6 ancianos, donde siguieron muriendo otras personas, porque usted sabe que en un incendio las intoxicaciones de humo, y máximo personas grandes, hace quema vías respiratorias y todo esto, estaba absolutamente paralizada en la justicia a cargo de la fiscal Copelo.
que le he pedido el apartamiento y se ha apartado y en este momento ha cobrado nuevo impulso a la causa. Claro. Parece ser que como eran viejitos hay que dejarlos morir nomás y esto no importa quién fue, etcétera. Realmente es indignante porque todos somos seres humanos, pero los viejitos y los niños, ahora, no sé, a mi juicio merecen mayor doctor, condición. Hubo muertes posteriores al incendio causadas por la... Claro, a consecuencia, lo vamos a probar, lo vamos a probar a eso, porque que se hayan muerto tiempo de después, ¿qué quiere decir que se murieron de viejitos? Los viejitos no tienen por qué morirse llegado a determinada edad. Mi mamá tiene 91 años, la tengo en mi casa, ya está muy bien, y en este momento lo está viendo, sí. Y me va al frente en el diario. Entonces, la calidad de vida es calidad de vida. ¿Y por qué Copelo tenía frenada la causa? Bueno, no sé... Debe haber sido porque trabaja poco. ¿Qué quieren que le diga? Las cosas hay que decirlas como son. Porque los abogados no estamos para encubrir esto. Los abogados somos auxiliares del Servicio de Justicia, pero no podemos encubrir situaciones de mala administración de justicia. Y creo que la justicia es parte de la solución de lo que es la seguridad, un montón de cosas. Así que murieron seis en el siniestro y después dos más, debe haber activismo judicial, esa es mi idea. La justicia debe reprimir, pero también debe, con esa represión judicial, disuadir de que los hechos ocurran. Entonces, si reprime, luego disuade. Bueno, si no se reprime, no se disuade. Gracias, doctor, muy amable. Gracias a usted.